miércoles de la décima semana del tiempo ordinario. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: "No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús en el Sermón de la Montaña compara el Antiguo Testamento con el Nuevo. Jesús criticó repetidas veces las interpretaciones que se hacían de la ley de Moisés, pero no la desautorizó, sino que la cumplió e invitó a cumplirla, porque durante siglos había sido para el pueblo elegido la concretización de la voluntad de Dios. Jesús no ha venido a abolir el Antiguo Testamento, sino a perfeccionarlo, a llevarlo a su plenitud. Pondrá sucesivamente varios ejemplos, referente a la caridad fraterna, la fidelidad conyugal, la claridad de la verdad, siempre en la línea de una interiorización vivencial, sin conformarse con el mero cumplimiento exterior. Con estas palabras nos enseña Jesús dos cosas. Primero, que el Antiguo Testamento forma parte auténtica de la revelación de Dios, y segundo, que no hay mandamientos pequeños o enseñanzas banales en la Escritura. Ciertamente en el Antiguo Testamento, por haber sido escrito en un tiempo y culturas lejanos a nosotros, no siempre es fácil de entender. Sin embargo, esto no quiere decir que no debemos buscar también en él la voluntad de Dios. Por otro lado, esto requiere la firme convicción de que es lo que Dios quiere, y es que como tal debemos de respetarlo y actuar. El Antiguo Testamento no está derogado, está perfeccionado por Jesús y su Evangelio. Los mandamientos de Moisés siguen siendo válidos. La Pascua de Israel ya fue salvación liberadora, aunque tiene su pleno cumplimiento en la Pascua de Cristo y la nuestra. La alianza del Sinaí ya era sacramento de salvación, pero ahora ha recibido su plenitud en el sacrificio pascual de Cristo en la cruz y en su celebración memorial de la Eucaristía. Lo mismo podemos decir de los sacrificios y del sacerdocio, del templo y del pueblo elegido de Dios. Seguimos leyendo con interés el Antiguo Testamento como palabra eficaz de Dios e historia de la salvación, como diálogo vivo entre la fidelidad de Dios y la manifiesta infidelidad de su pueblo. En algunos aspectos, como el sábado, la circuncisión, el templo, los sacrificios de corderos, la nueva comunidad de Jesús se ha distanciado de la ley antigua, pero en la mayoría de los elementos sigue consciente de la gracia salvadora de Dios, que ya empezó entonces y continúa ahora. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.